Hola, aquí estoy con una palabra del Señor. El Señor realmente lo que me ha puesto en mi corazón para hoy, para ustedes, es solamente ir a través del Salmo 23. Me ha dicho, me ha puesto en mi corazón que les lea el Salmo 23 y hable. Él va a hablarles a través de este Salmo. Hay muchas personas y es algo que me ha estado enseñando y poniendo algo en mi corazón sobre esto. Hay muchas personas que están sin fe, hay muchas personas que están pasando pruebas duras, hay muchas personas que han tenido personas enfermas, hay muchas personas que han tenido muchos problemas financieros, muchos problemas en la familia, con todos estos cambios que han habido con los niños en las casas, muchas personas que están no realmente paradas dentro de la fe, donde tienen que estar a través de la palabra del Señor. Y porque no estamos en una buscándolo, porque no estamos en una unidad con Él, porque no estamos comunicándonos con Él, porque no estamos en su palabra, porque estamos en lo que está pasando allá afuera, porque estamos con los problemas que nos están viniendo de diferentes maneras. Han habido muchos ataques de distracciones. El diablo realmente está tratando de arrancar a los hijos de Dios de los caminos de Dios y traerle a su vida todo tipo de distracción. Pueden ser personas que son del mundo que están tratando de alarlos a ese mundo por el motivo que las iglesias ahora están cerradas y que se están haciendo las cosas en línea. So, no se mantiene una unidad como se mantiene cuando estamos dentro de una iglesia. Hay muchas personas que están pasando pruebas duras en sus casas, con sus hijos, en sus matrimonios, en las cosas del trabajo, en las cosas de las enfermedades. Y el Señor realmente ha puesto esto en mi corazón. Y quiero dejarles saber que Él está con nosotros. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé lo que está pasando, solamente sé que tenemos un Dios verdadero, un Dios que nunca nos abandona, un Dios que siempre está presente, un Dios que a través de la prueba, Él está ahí y Él está abriendo camino donde no hay camino. Él está moviendo montaña cuando tenemos montaña delante de nosotros. Él está extendiendo su mano para que podamos caminar con una fe ciega y radical arriba del agua. Cuando nosotros estamos mirando con nuestros propios ojos esa agua, en vez de mantener nuestros ojos en Jesús y caminar arriba de esas aguas, si mantenemos nuestros ojos en Él, vamos a poder caminar en las aguas, porque Él es que nos está abriendo camino. Él es el que nos está dando su mano para que nosotros caminemos. Muchas personas están pasando por pruebas duras, pruebas que están viniendo a la vida de nosotros, y somos todos. En este tiempo, esto es un tiempo de encuentro con el Señor. Esto es un tiempo que tenemos que cambiar nuestras maneras, de la manera que hacemos las cosas. El Señor quiere entronarse en nuestras vidas. Él quiere ser las primicias, lo primero en nuestras vidas. Quiere decir, lo primero por la mañana cuando nos levantemos. ¿Qué hacemos? Yes, ir al baño, hacer las cosas que tenemos para lavarnos la boca, ir al baño, lavarnos la cara, lo que hacemos, la rutina que hacemos. Pero después de eso, en vez de hacer las cosas de la casa, ocuparte de otras cosas, o estar metida en las cosas de los niños, o de tu esposo, del trabajo, lo que sea. Si tienes que trabajar, si tienes muchachos, lo que tengas, levántate un poquito más temprano. Comparte tiempo con Él. Él quiere las primicias de tu día. Él quiere que tú lo busques por la mañana cuando tú te levantes. Él quiere que tú te encuentres con Él, porque Él va a dar orden al resto del día. Él va a poner todo en alineamiento y tienes que entregárselo. Señor, te entrego este día. Espíritu Santo, aquí estoy. Entrónate, que mis pies sean guiados por ti. Que mi boca sea abierta por ti. Que las palabras que salgan de mi corazón sean tus palabras. Que pueda ayudar a otros, que pueda edificarlos. Pero que sea a través de ti todo. Señor, yo crucifico mi carne en la cruz del Calvario. Y vengamos de un lugar de humillación delante de Él, de un lugar de entrega, de un lugar de encuentro, de un lugar donde estemos llenos de Él, que cuando salgamos al mundo
que cuando tengamos un encuentro con lo que está pasando allá afuera, nosotros ya estamos centrados, estamos alineados, estamos fuertes, porque estamos en la roca. ¿Y qué es la roca? Esto que está aquí. Esta es la roca. Nunca cambia. Nunca. Nunca. Nosotros cambiamos de acuerdo a cómo esté el viento muchas veces. O de a cómo estén las olas del mar. Pero la palabra del Señor no cambia nunca. Voy a entrar en la palabra y voy a sellar esta palabra. Señor, yo sello este canal, sello esta palabra, los aires. Cada uno de sus vidas que me está escuchando, Señor, sus casas, su familia, su matrimonio, sus trabajos, su salud, Señor. Si están lidiando con problemas de salud, ahora mismo yo te pido, Señor, que tú eres nuestro sanador, nuestro médico. Yo declaro sanación en tu vida y en tu familia en el nombre de Jesús. Yo declaro salud en tu casa, paz en tu casa, shalom en tu casa, que se entrone Cristo en tu casa en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en la palabra y quiero que escuche. No me tienes que estar mirando, solamente escúchame y descansa. Descansa en la palabra del Señor. Descansa en Él. Él tiene sus brazos abiertos para que tú entres a descansar. Y la palabra dice, Jehová es mi pastor. Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es una promesa. Él es tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Te hará descansar en delicados pastos. Descansa en Jehová. Él te está llamando al descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas, aguas de reposos. Entra en esas aguas de reposos, donde vas a tener un encuentro con el Rey. Y tu vida va a ser totalmente cambiada en el nombre de Jesús. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Vas a caminar en la justicia de Jehová y no vas a temer a nada, porque Él está contigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque camines por el valle de muerte, no vas a temer, porque Jehová está contigo. Él nunca te dejará, nunca te dejará. Siempre estará contigo, abriendo camino donde no hay camino. En el nombre de Jesús. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sí, Señor. Tú nos das aliento, Padre. Tú nos levantas, Señor. Tú levantas al caído, Padre Santo. Tú levantas al caído, Señor. En nuestras debilidades, tú eres nuestra fortaleza. Y yo te pido, Señor, que cada uno al sonido de mi voz, cada uno de ellos, Señor, que está caído, que en este momento, Padre, ahora mismo, Señor, tú le des a ellos tu fortaleza, Señor. Levántalo, Señor. Levántalo, Señor, y llévalo a pastos de descansos. Haz aguas tranquilas, Señor. Aderezas mesa de mí, delante de mí, en presencia de mis angustiadores, en presencia de mis enemigos. Él está preparando una mesa. Pero tú no estás solo. Es Jehová quien lo está haciendo. Confía en Jehová. Síguelo, escúchalo, encuéntrate con Él. Ábrele tu corazón. Dale tu agobio, lo que tengas dentro de tu corazón que te esté, que sea un peso para ti. Entrégaselo todo. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosada, rebosando. Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre Santo, yo te pido, Jehová, que tú, Señor, ahora mismo reboces. Hay un aceite fresco.
Hay un aceite fresco cayendo, 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 cayendo. Cayendo desde las manos y el corazón de Jehová. Ahora mismo ese aceite está entrando en tu vida. Y está llenando tu copa, está llenando tu mente, está llenando tu corazón. Está llenando tu cuerpo. Está quitando cansancio, agobiamiento, pesares. Ese aceite fresco te está llenando, te está rebosando, te está levantando. Hay un aceite de unción fresca. Hay un aceite que viene del corazón de Jehová. Un aceite de su amor, donde Él está desbordando a sus hijos. El amor de Jehová te está llenando. Llena tus huesos, llena tus arterias, tu corazón, tu alma, tu vida. Toca tu vida completamente, tu mente. Todo sistema dentro de tu cuerpo se está rebosando del aceite y el amor de Jehová. Y Él te llena completamente en este día. Descansa en el Rey, descansa en el Rey. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te doy las gracias, Señor, por esta impartición, por esta palabra, Padre. Te doy las gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Tú estás tocando a cada uno de ellos, los estás rebosando de tu aceite fresco, de una unción fresca. En el nombre de Jesús, te bendigo en esta noche. Glorifico el nombre de Jehová y le pido que te rebose completamente. Yo sello esta impartición con el pacto de la sangre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Ora marchema mamase, ramamase. Ora marra mamase, la mamare. Ana mama marra mamase, ramara mamara. Socorro shera mara mama la mare. Ara mamase, ra. Ora ra 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 ma, ora ma ra ma ra ma. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas bendiciones.